¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Bueno, comenzamos una nueva etapa, señores. Una nueva etapa en nuestros días. Es el primer día que se puede salir a correr en España después del estado de alarma. Seguimos en estado de alarma. En principio estamos en la fase cero de cuatro fases de desescalada. Y hoy es el primer día, día 2 de mayo, que podemos salir a correr, la gente salir un poquito a pasear un poco más libre, siendo responsables y todas esas cositas. Y yo, como no puede ser de otra forma, hoy quiero y pretendo subir corriendillo al trote, ¿ok? Hasta el último molino de la crestería de Consuegra. Como podéis ver, el sendero, pues en algunos tramos, lógicamente la vegetación se lo está machacando. Así que nada, disfrutar el día de hoy, que nos lo merecemos, ¿eh? Nos lo merecemos. La intención ha sido, pues, he salido de casa trotandillo, muy despacio, a 8 el kilómetro, luego otros 10 minutos andando, y ahora voy a pretender subirme todo el sendero, que son casi 2 kilómetros, trotandito, así, muy despacio. Uy. Luego va picando hacia arriba porque son 120 metros positivos. Luego otro día hablamos de las sensaciones y eso. Hoy vamos a disfrutar del entrenamiento. Más que entrenamiento, de salir a correr. Ya vendrán los entrenamientos y de eso también hablaremos. Venga, vamos allá. Objetivo del día, de este primer día, conseguido, que era subir, ya es que no se ve casi, antes clareaba más, lógicamente, era conseguir subir ese sendero corriendo, como he dicho, son casi, desde abajo, será 1,700 km o por ahí, y unos 100 y muy poquito de desnivel, llevo 130, lo poquito que mi casa también está más bajo al nivel del río. En total son 130 positivos, ¿vale? Llevo 4,5 km y ahora lo que voy a hacer es como bordear todo el cerro así por detrás y ya irme a casa. Voy a bajar, a hacer esta bajada andando, hablando con vosotros, y luego ya un trotecito igual gorrinero hasta casa. Y bueno, pues comentaros y preguntaros vuestras primeras sensaciones después de tantos días encerrados. Ha habido gente que ha podido correr en casa o tiene cintas, otros como yo, pues hemos hecho mucha bicicleta estática, otros rodillo. Yo he tenido la posibilidad de hacer fuerza en todo el cuerpo, ¿vale? Tronco superior, en 2 sesiones de pierna que metí al día. Tenía muchas ganas de salir a correr, pero no ha sido un monaco de estos, ¿no? De órdago. Simplemente me imagino que también por matar esas ganas, esa sensación, esa frustración
de querer hacer deporte con otro tipo de deporte, como han sido las pesas y la bicicleta. Pero claro, la libertad, ¿no?, que nos da salir a correr se valora mucho. Entonces, otra pregunta sería, ¿qué tal esta libertad, ¿no? ¿Qué os parece volver a tener la libertad, ¿eh? Qué complicado. Y qué palabra, ¿no? Libertad. Otras personas estén en la cárcel, ¿no?, que quieran también la libertad, fíjate. Ay. Bueno, yo estoy lleno de felicidad. Reboso felicidad. Estoy pletórico de felicidad ahora mismo. Qué sensación, ¿verdad? Un trotecillo. Bueno, los objetivos, no hay objetivos, ¿verdad? En la mayoría de los casos no tenemos objetivos ahora mismo, a día uno, ¿no?, de volver a empezar. Ni reloj, ni tiempo, ni serie, ni tal. Otros que hayan podido seguir entrenando, bueno, pues empezarán a coger sus ritmos de entrenamiento enseguida y tal, pero yo la verdad, este primer mes, luego lo contaré un poquito en otro vídeo qué planteamiento tengo, ¿vale? Pero este primer mes va a ser de aprendizaje de nuevo y de a ver cómo coloco los entrenamientos diarios, ¿vale? Que hago un lunes, que hago un martes y así durante toda la semana. Y aprender de los errores que se han cometido en el pasado. Yo quiero, o voy a intentar, entre comillas, hacer las cosas bien, ¿vale? De momento sin entrenador ni nada. Ya sabéis que, bueno, me gusta un poquito también investigar, leer mucho y ir probando muchas cosas en mí, ¿vale? No tengo nunca algo estipulado de todos los días. Y eso, y ya iré metiendo. Lo que sí tengo claro es que voy a seguir haciendo mínimo un día de pierna y mínimo, bueno, fijo un día de tren superior, uno, y de pierna uno o dos. Y lo que pasa es que no sé cómo lo voy a meter, no sé qué días los voy a hacer y tal. Y trotecitos durante un mes. Eso va a ser, luego lo explicamos en un vídeo. De momento hoy es libertad. Pues las 8 y poquito de la mañana ahora mismo. Estoy en una zona que normalmente, habitualmente, no te encuentras a casi nadie. A lo mejor te puedes encontrar a alguien paseando con los perros, un ciclista, un corredor. Pero hoy, la verdad, sinceramente, desde que he salido de casa, me he cruzado con dos personas que estaban haciendo deporte, andando deprisa, digamos, ¿no? Caminando deprisa. No, paseando, caminando deprisa. Y un ciclista, que también se iría de ruta. Y de momento yo, no sé si otros andarán por ahí. Lo bueno también de vivir en un pueblo, que yo en el kilómetro 1,5 ya estaba subiendo a Los Molinos. Y si hubiera querido tirar para un camino, a los 500 metros de mi casa, pues tengo ya caminos y ya me salgo por ahí, por los caminos y tal, ¿sabes? Es un pueblo grande, son 10.000 habitantes, pero ya te digo, es pueblo. Es una extensión amplia, grande, entonces, bueno, es más difícil esas aglomeraciones que pueda haber en otros lugares. Y bueno, para ir despidiéndome, compañeros, ¿sabéis? Tenía planeado para el vídeo de hoy, pues me apunté como unas pautas para la gente que quiere empezar a correr, ¿no? Para la gente que quiere empezar a correr de cero, que no ha sido nunca corredora, que siempre se ha planteado hacer deporte. Espero, y yo creo que sí, ¿eh?, que después de esta pandemia, a día hoy 2 de mayo 2020, seguro que mucha gente se va a incorporar a esto de ser runner, a esto de ser corredor, de hacer running, ¿no? O trail o montaña. Estoy seguro que gente que no haya hecho deporte haya dicho, pues hoy es el momento de empezar a hacer deporte y a salir a correr. Y bueno, compañeros, vamos a dejar aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, os agradecería que la haya, como siempre. Pues cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia es bienvenida y así podemos hacer nuevos vídeos, ¿vale? Ser felices, compañeros, siempre fuertes. Viva la libertad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chao.